¿Qué tal? Bienvenidos a Hoy Responde. La presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha visitado Taiwán. Allí se ha entrevistado con la presidenta Tsai Ing-wen. Pelosi ha reiterado el compromiso de Estados Unidos con Taiwán. El gobierno de China ha llamado de urgencia al embajador de Estados Unidos en Pekín para expresar, dice, literalmente, su protesta más intensa. El gobierno chino dice que Estados Unidos juega con fuego. El ejército chino, su armada, ha realizado maniobras con fuego real en el estrecho de Taiwán y cazas chinos sobrevolaron el estrecho minutos antes de que el avión de Pelosi llegara a Taiwán. En el marco de la guerra de Ucrania en Europa, la visita ha elevado la tensión en el Pacífico entre los Estados Unidos y China. China y Rusia comparten el objetivo estratégico de amenazar a las democracias occidentales y asiáticas. Moscú y Pekín no disimulan su afán expansionista. José María Liu es el embajador de Taiwán en Madrid. Señor embajador, gracias por acompañarnos. Embajador, ¿qué valoración hace de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? En Taiwán siempre tenemos las puertas abiertas para dar la bienvenida a visitas procedentes de países amigos, como es el caso de Estados Unidos, nuestro socio estratégico, y más tratándose de la presidenta de la Cámara de Representantes, quien ha insistido en que Estados Unidos continúa oponiéndose a cualquier intento unilateral de modificar el status quo en el estrecho de Taiwán. La solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante que nunca, en un momento en el que el mundo se divide entre la autocracia y la democracia. Siguiendo el protocolo, la tercera autoridad de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se ha entrevistado con nuestra presidenta Tsai Ing-wen, con el presidente en funciones de poder legislativo de Taiwán, con destacados activistas pro derechos humanos y libertades. Nancy Pelosi ha manifestado después de su llegada a Taiwán que la visita de la delegación estadounidense ponga el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán. Estados Unidos no abandonará Taiwán y se ha mostrado orgullosa de la amistad duradera entre ambos países. Las conversaciones con los líderes taiwaneses reafirman el apoyo de Estados Unidos a Taiwán y promueven nuestros intereses compartidos, incluido el desarrollo de la región de Indo-Pacífico libre y abierta. Se trata de una clara apuesta ante la comunidad internacional por la unidad que debemos mostrar los países democráticos ante la actitud de potencias hegemónicas como China. ¿Qué le parecen las amenazas diplomáticas y los movimientos militares de China en el estrecho de Taiwán precisamente en estas horas? Ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, el portavoz de exteriores chino había asegurado que el ejército chino no se quedará de brazos cruzados. El país adoptará medidas de respuesta fuertes para defender su soberanía e integridad territorial. Las ya habituales amenazas y represalias de China hacia Taiwán se incrementan ahora, tras la visita de Pelosi, con el anuncio de 6 maniobras militares durante los próximos 3 días, de 4 a 7 de agosto, alrededor de Taiwán. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pues ya sufrimos alrededor de 1.000 incursiones de aviones militares el año pasado. A ello hay que añadir el continuo empeño de China en bloquear la participación internacional de Taiwán. Las represalias van de lo militar y diplomático hasta lo económico, puesto que el gobierno chino ha empezado a anunciar ayer la prohibición a las importaciones de hasta ahora más de un centenar de productos de múltiples empresas de alimentación taiwanesas. Todo ello es una prueba más
entera actitud dictatorial de Pekín y de sus ya habituales amenazas a Taiwán, con las que busca socavar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y demuestra la necesidad de que la comunidad internacional tome conciencia de que hay que pararle los pies a la expansión hegemónica de China. Embajador, ¿Taiwán defenderá, incluso si es necesario, por la fuerza, su integridad territorial, su independencia y su soberanía? Taiwán es ya un país soberano e independiente. Nosotros contamos con nuestra determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la soberanía, la supervivencia y la prosperidad de la República de China-Taiwán, así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. Nuestra pretensión es la de trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. Así lo está haciendo nuestro ejército, que trabaja para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China en Taiwán. No buscamos conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, solo perdedores, pero haremos todo lo posible para defendernos. ¿Hay riesgo real de una guerra, embajador? Sí, tras la invasión rusa de Ucrania, los taiwaneses ya sabemos que el riesgo de guerra existe y que la guerra puede llegar. La realidad nos da una cruda lección de que algo similar podría también suceder en Taiwán. Confiamos además en el apoyo de países amigos y de ideas afines como Estados Unidos y la Unión Europea. Nuestro gobierno agradece que desde su llegada a poder el presidente Joe Biden ha enfatizado varias veces que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y que otorgue tanta importancia al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y lo mismo sucede con la Unión Europea. De hecho, el Parlamento Europeo ha mostrado siempre y de manera especial en los últimos tiempos un claro y rotundo apoyo a Taiwán hasta el punto de haber aprobado en 2021, quiere decir el año pasado, un total de 13 resoluciones favorables a Taiwán. Y en lo que va de este año, 7 resoluciones en el mismo sentido, mostrando su preocupación por el mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Una confrontación entre Taiwán y China podría ser como la de David frente a Corea, pero confiamos en que se haga realidad la metáfora bíblica y el pequeño Taiwán acabe con el régimen hegemónico chino. José María Liu, embajador de Taiwán en Madrid, muchas gracias por atender a Hoy Responde de OK Diario. Muchas gracias a usted, Vicente. Un fuerte abrazo. Y gracias también a ustedes por vernos.